bien de viernes tenemos a la señorita Emiliana Felicia, oriunda de la localidad de Elena, como yo. De la República, periodista, como yo. Póngase de pie, como a mí está bien. ¿No? De pie. Pues la señora es periodista, pero también, entre otras cosas que hace, porque es productora del programa Voz y Voto, también escribe en la revista Musa, que es de moda y de cosas para la mujer, para decoración, la casa, decoración, tendencias. Pero nosotros, más que por tendencias, le vamos a preguntar por el look de los candidatos. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de cómo se visten los políticos. Vamos a hablar, ¿quién es el más correcto de todos? O el más moderno de todos. Bueno, en realidad el más correcto no sé si es el más moderno. Correcto. El más correcto es Martín Yayora. Siempre está con... En realidad tiene un pequeño detalle que lo hace un poco más moderno, más actual, que es que usa muy poca corbata. Ajá. Uh-huh. De hecho, en las fotos de campaña no está con corbata. Uh-huh. Usa colores azules, como que tiene una buena asesora. No sé si será su esposa o quién, pero lo hace bien. Y es muy correcto. Usa siempre traje, lo ves con camisas de vestir. Excepcionalmente lo puedes ver con un conjunto que no sea ambo, pero claro, que sí sea un saco y un pantalón. Me parece que es el más correcto de todos. Acorde a la función y... También porque es el... Claro, tiene una función actual de vicegobernador que hace que él tenga que estar, digamos... Pero hay otros que son abogados, por ejemplo, que suelen usar traje y prefieren no hacerlo. Y después tenés otros candidatos. Como el extremo de Valdás, de Yayora, podría decir que es Carro. El, como el otro extremo, que es más desaforado, no, me parece que no le importa demasiado lo que comunica con la ropa. Es profesor universitario, con lo cual me parece que va vestido igual. Fue profe mío, así que sé más o menos cómo se vestía. Claro. Ya lo probaste la materia y todo. Sí, 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 por eso. Mili, la ropa comunica, el estilo comunica, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros en Musa solemos hablar con asesoras de imágenes, profesores de imágenes, diseñadores, y todos basan sus teorías o sus formas de ver. Hay códigos, pero también en la base que shakespeariana de que el traje del hombre comunica o dice sobre el hombre. Claro. Y eso hace que le demos cierta importancia. Si bien parece una frivolidad, uno puede estar o no... Hay un texto de Roland Barthes que ideologiza la moda. Totalmente. Sí. Claro. De hecho, los uniformes te dan un mensaje de distancia o cercanía. Un médico vestido de ambo no te da la misma distancia que un policía con su uniforme de policía. La ropa habla, si bien no es necesario estar todo el tiempo uniformados, en el caso de los políticos, bueno. A Baldassi se lo ve más informal, ¿no? Baldassi es más, tiene una forma de vestirse más urbana. Él suele usar jeans, camisas, cada vez más slim fit. El slim fit es el que te marca bien. La cintura. Claro, tiene un corte específico que te marca. Yo cuando voy a una casa paso ese capítulo, ¿vio? Regular. Claro, claro. Corte recto. El corte no tiene que ver con el talle. Sí, claro. Tenés slim fit hasta la eternidad. El tema es... Y sí, pero ¿cómo llenan los hombros? Claro. Bueno, eso es el problema. El problema de la percha. Claro, claro. ¿Hay un estilo que deberían seguir? ¿Cómo asesorarías vos a un candidato en su manera de vestirse? En realidad lo principal sería ver qué le gusta. Me parece que todas las personas tienen que sentirse cómodas y no sentirse impostadas en lo que usan. Pero sí entender que hay determinados roles sociales que hacen que tengas que usar determinada ropa. Claro. Y hay un tema muy, ya hilando un poco más fino, que es el tema de las texturas. Porque vos podés usar un buen traje, pero quizá la textura de ese traje no es acorde al rol que tenés. O imaginémonos un presidente o un diputado o, bueno, alguien que esté en un cargo público vestido con un traje brilloso. Claro. No, tampoco estás comunicando bien. Estás de traje, pero no estás comunicando bien. O con, por ejemplo, un saco como el que tenés vos. Claro, que es bien más informal. Que es más informal. Para un cóctel, para juntarte con un amigo, está buenísimo, pero no puedes ir a la Cámara de Diputados con eso. ¿Qué generaría más confianza, por ejemplo, en un look? A ver, sacarte la corbata es... Ajá. Te muestra más cercano, sería. Me habían hecho un ejercicio una vez, hablando de cómo nos vestimos y qué genera más o menos distancia. Nos pasa mucho con Aguada, que es una mujer que nos genera cercanía, y es primera dama. ¿Por qué Aguada genera cercanía y una mujer como Vigo no? Por ejemplo, para ir con mujeres. Y ella me explicaba que si nosotros nos pusiésemos en una parada de colectivo y tuviésemos que pedir la hora, y hay dos personas. Se le pediría a Julián. ¿A quién le pedirías la hora?
Claro. A una persona con un traje tapado completamente, como más... formal y sí, serio. Más muñequito, o a un tipo con un skater, unas... no sé, unos pantalones cargo y una remera. ¿A quién le pedís la hora? Nada, es pedir qué hora es. Y seguramente ¿sí? al de los pantalones cargo. Exacto. Mostrar piel da cercanía. Ajá. Por eso la corbata genera más distancia que la camisa abierta. Claro. ¿A poco me anden con...? Claro. No, claro. Hay un punto, ¿no? Con los botones. Está justo, digo. Perfecto. No bueno, ¿ves? Claro, genera más cercanía, te da como menos distancia. Claro. ¿El resto de las candidatas? Y el resto de las candidatas, las mujeres, es un dato, ¿no? Las mujeres, yo las veo clasicongas. Sí, Luciana es un poco más... más moderna. Es más urbana, en realidad. Sí. No sé si es moderna. Ajá. No, está bien. Vamos a usar la palabra urbana. La modernidad a veces está más relacionada con la tendencia. Cuando digo Luciana, estoy hablando de Luciana Echavarría, ¿no? A quien también conozco de la facultad. Sí, claro. Fue presidente del centro de estudiantes de la ahora facultad de comunicación. Ella tiene un look que lo mantiene en el tiempo, ¿no? Se volvió chic de un momento para otro. Ella no usa, o al menos... situaciones que la vemos, no usa prendas de moda, no es que te aparece con la última remerita. Yo me acuerdo Olga Ruitor. Sí. Era una mujer que siempre se ponía cosas que estaban a la moda. Sí, porque es muy pilchera. Muy pilchera. Muy pilchera. Y de la Sota también, en la época de los dos eran matrimonio, también, eran los tipos... Yo he acompañado por el diario alguna vez en los... a viajes afuera y los tipos compraban mucha ropa. Bueno, sí, le daban importancia. Sí, claro. Y Olga es una mujer... que estaba siempre correcta, digamos. Claro. Y te daba como una imagen de te daba bien la imagen. Sí, Luciana es más de los jeans, pero bien, y los suéteres. Es clásica, urbana. Luciana se viste como nos vestiríamos nosotras para ir a hacer cualquier actividad, digamos, para ir a trabajar, para... No es una... Se nota y comunica que no buscan comunicar nada a través de la ropa. Exactamente. O sí comunicar más... una cuestión de con el pueblo, por decirlo de alguna manera. Claro. Tiene que ver con su ideología también. Es distinta a la otra representante de la izquierda, que es mucho más clásica, también que es más grande, Liliana Olivero, pero es mucho más tranqui, digamos. Se perifolla un poco más. Es más como más... Se maquilla. Se maquilla y todo eso, ¿no? Se maquilla bien Liliana. Es muy correcta también. Es muy correcta, ¿no? También tiene una percha que ayuda bastante. Claro. No es que Luciana no, porque es hermosa, pero digamos, no puede... Es el porte. Sí, tal cual. Uno puede sumarle un poco a la ropa que usa. Y después, cuando hablábamos de Soledad Carrizo, ella en realidad, digamos, es subjetivo lo que voy a decir, pero me parece que tiene una forma de vestir de otra época. Ajá. Como relacionada más a la cultura o cómo se vestirían nuestras madres, por decirlo de una manera simple. Ella usa... suele usar saquitos. Ahí la tenemos justo en pantalla. A los que siguen que por la tele. Es una mujer hermosa, podría ponerse lo que quiera. Es muy linda, Soledad. Sí, es muy linda, es muy linda. Agradable. ¿Tiene algo que ver por ahí en el caso de la política que todavía sigue teniendo la tendencia un poco más machista el look que deben usar las mujeres? Bueno, nos pasaba algo. ¿Ustedes se acuerdan el último... la última vez que hablaron los candidatos de Estados Unidos? Sí. Que estaban vestidas como hombres, con trajes, o sea, con falda. Sí, claro, en los debates. En el último debate. Sí, claro. Estaban vestidas como... De hecho, las presidentas mujeres, salvo Cristina, han estado vestidas históricamente. Pensemos en Bachelet. En Merkel. Y hay una cuestión, claro. Probablemente tenga que ver con una mirada... machista de la política, pero también con una mirada de la mujer que debería como dejar de subestimar el rol femenino. Claro. No necesitas vestirte como hombre para tener... Se asemeja al hombre en la imagen para ocupar, digamos, ciertos cargos. La camisa y el saquito de vestir, por ejemplo, que tal vez es un saco así, pero con corte de mujer y una camisa... Igual, ¿estás? Sí. Sí, estandarizás de alguna manera la forma de vestir. Claro. Carrió es una mujer que nunca se vistió como hombre, por ejemplo. Ajá. Vidal nunca se vistió como hombre. No. Alguna vez se ha puesto algún trench, pero raro. Claro. ¿Qué trench?
Felices, vamos. Pasar limpio, claro. Es como eso que estamos hablando de los actos. French y Beruti. French y Beruti. Recién preguntó la pícara, porque ella baja línea de arriba. Sí. Dice que hable del look de Mimi Spitzer. Yo le voy a decir a la señora Tapo que no es candidata y que es amiga. Mimi se pone lo último, chicos. Se pone lo último. Se anima a todo. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, depende. Pausa. Pero está bien, porque el mismo no, depende. Que claro, delgada, claro, es alta. Es que linda. Volvemos a lo mismo que dijo no, antes. Joven. O sea, depende a qué se ajuste a. No, y a además cada uno. El porte. Recién porte. Yo me puse unos tacos y vos, como dijo, parecía otra, porque mi 1,59. Claro. Es difícil, ¿eh? No, pero también está en quizás tacos. Claro, en la forma sentirte, de llevarlo. Pero sentirte también. Los propios, porque claro. Probablemente uno dice, bueno, ¿por qué Vidal no usa tacos? Claro. Casi no usa tacos muy bajitos. Muy bajitos. Y usa zapatos, inclusive para ser gobernadora, tiene un look informal. Informal, sí. Uh-huh. Claro. Usa jeans, usa pantalones, o sea, se viste muy ropa común. De trabajo. Sí, sí, ropa sí, sí. Cómoda. Transformación, por ejemplo, pero yo lo veo como radicalmente. El caso de Graciela Ocaña, por ejemplo. Sí. Ah, eso está siempre en pelifollada. Claro, pero no sé si vos recordás cuando era ministra de Salud, si no me equivoco, del gobierno kirchnerista. Era otra persona. Sí. Era otra persona. Digo, hizo un cambio. Hasta de corte de pelo y bueno, una serie de cosas. ¿Cuál te gusta más? El actual. Mirá. El actual, sí. Sí, arreglarse un poco. Sí, se arregló, se hizo alguna cirugía, alguna cosa así. Uh-huh. Se embelleció su rostro. Se puso unos toquecitos. Sí, sí, sí. Claro. Sí, claro, hay mucha gente que lo hace, pero está muy bien. Está muy bien. Es difícil por ahí lograr ese equilibrio en el caso de la política, que todavía sigue siendo conservadora. Sí. A ver. Comentarios que uno ve en las redes sociales. Todavía está esto de, ¿y cómo va a ser candidato nuestro si es árbitro? Por ejemplo, ese comentario como que parece que todos tienen que ser abogados. Sí. Digo, es difícil lograr ese equilibrio de decir cercanía, que tiene que mostrar cercanía con el pueblo, pero a la vez mostrar ese estatus. De es súper difícil. Área. Yo me acuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan, un acto que hizo Cristina con unas calzas. Sí, las calzas y el remerón. Y la mataron. La mataron. La mataron. En todos lados por usar calzas. Uh-huh. Como una presidenta va a usar calzas. Probablemente fue un error. Sí. Pero recuerdo el acto grande que se hizo este año antes de que lanzara y anunciara su candidatura, que también lo hizo con calzas y hasta su discurso era amigable. Sí. Entonces fue un cambio de perfil que quiso hacer en ese momento. Pero ese discurso amigable le duró una semana. Le duró poco y las calzas también. Sí. Bueno, pero cuando estuvo vestida de negro por el luto de Néstor. Sí, claro, 2 años. ¿Qué comunicaba ahí? ¿Era el recordatorio de que había muerto Néstor? Claro. Uno puede decir un montón de cosas a través de la ropa. Definitivamente. Un minutito. Acá hay algo que se discute siempre. El look de los varones de esta mesa. De Eduardo Bocco y de Joel Alvarado. No, o sea, él no lo conoce. Vamos a hacer a mí sí me conoce. De después, así que te lo damos como tarea para así, que... A mí me conoce, bueno, pero a él no lo conoce. Que nos den las devoluciones por mail. Así no sale la los diálogos que tengo con él acerca de su ropa son diarios. Claro. Sí. Hablamos mucho de tendencia, de decoración. De zapatos. De zapatos. ¿Ustedes le dan los zapatos ahí? Sí, por supuesto. Por eso se habla mucho de los zapatos. Que le dé la devolución a Bocco. Recién nos quiso casar a los dos, que lo diga ahora públicamente. Miriam, no, pero es que ella va a hablar bien, porque hablamos mucho de la ropa. Yo la consulto a ella, en serio. Ah, claro. Bien, claro. Bien. Ah, bien, él no siempre está bien. Tiene un solo problema. Ah, ya. Yeah. Mide 1,5. No. La miró. No. Te mezcla mucha textura. Ah, mira. Y los colores a veces no son tan complementarios. Pero bueno, es un detalle. Es un detalle. Sí, demasiado. Hay que arriesgarse, amigo. Y los zapatos, hemos hecho publicaciones también en las redes sociales mostrando los zapatos. Vamos a la pausa, chicos. Y te encargamos la tarea. Sí, chicos, yo me encargo.